convocaron a una conferencia de prensa, pero terminó siendo un acto político. Macristas, radicales, sinamayistas y con el Frente Renovador fuera de la mesa. José Cano, Ernesto Sanz y Mauricio Macri se sacaron la foto para fortalecer esta alianza en Tucumán, que hasta hace un tiempo, precisamente en su última visita, era negada por Macri. El que rompió el hielo fue el candidato a gobernador del Acuerdo Cívico y Social. Cano apuntó contra el oficialismo local por la ley que busca prohibir en Tucumán la doble candidatura. Un proyecto de ley totalmente inconstitucional. Casualmente el gobernador, que es senador suplente y gobernador, está planteando un proyecto de ley para evitar de alguna manera que una ley provincial modifique las reglas del juego para ser candidato a senador nacional, a diputado nacional o a presidente. Y lo está haciendo porque claramente hoy, en primer lugar, porque termina su mandato utilizando el poder legislativo para ponerlo en valor y para utilizarlo en su propio beneficio. Porque hoy le conviene a él, porque tiene miedo de competir el 9 de agosto, porque sabe que los tucumanos se van a manifestar, y un dirigente político lo primero que tiene que respetar es la voluntad popular. El apoyo del PRO al Acuerdo Cívico y Social en Tucumán y la inclusión de Domingo Amaya a este espacio político. Esos puntos fueron analizados por Macri y Sanz. Ellos respaldaron las negociaciones que, en este sentido, se dan a nivel local. Y las realidades locales, lo hablaba hoy con un colega tuyo, tiene que ver también con los vínculos, con las historias, las confianzas, y claramente escapan a la visión nacional. Cada provincia tiene su realidad, entonces él tiene un vínculo con Amaya de años que le permitió llegar a este acuerdo, que potencia su criterio y del conjunto de los dirigentes, pero también los dirigentes del PRO sienten lo mismo, me han dicho esta mañana, que esto viene a potenciar. Bueno, esto es una realidad local distinta y que hay que asumirla porque, insisto, trasciende, digamos, lo que uno ve a nivel nacional y tiene que ver con las relaciones personales a nivel local. Así que me parece que va a ser un gran aporte y va a consolidar esta alternativa de cambio. Cada vez que escucho desde Alperovich para abajo criticar, en este caso, a nuestro candidato a gobernador y a lo que nosotros representamos, mucho más me preocupa lo que piensan hacer con esta ley de proscripción que en este momento se está debatiendo en la legislatura. Eso es lo que demuestra el miedo, el profundo miedo que tienen de perder el poder. Y espero, y un mensaje para la justicia tucumana, porque podrán sacar la ley de la legislatura usando y abusando de la mayoría que tienen. Pero esto inmediatamente será planteado a nivel judicial y espero que la justicia tucumana esté a la altura de las circunstancias. Y si no lo es, quiero decirles que vamos a acompañar los reclamos judiciales llegando hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al momento de cerrar, Cano ponderó la alianza con Amaya y confirmó el acercamiento de los peronistas disidentes de Enrique Romero y los disidentes de Vialidad de Palavecino al Acuerdo Cívico y Social con el apoyo a su candidatura.